Buenos días. ¿A quién tenemos aquí? Andrea. De Running Progreso, que me dijo que está corriendo el campeonato. Sí. ¿Cómo te gusta el cerro? ¿Ya habías estado en esta competencia acá del no, cerro? No, esta es la primera. La del cerro. ¿Y algún entrenamiento especial que hiciste para este tipo de lugar? Sí, entrenamos con Fernando Benítez, en Progreso. Así que, ¿cómo te pensás planificar esta carrera? Es difícil por el cerro, que asusta un poco, ¿no? Es difícil porque tiene sus subidas, ¿no? Y bueno, esperemos tener allá arriba para sacarte fotos. Vas a hacer la distancia de 7,5. De 7,5. Sí. Yo no me acuerdo si era de 7,5 y si hubiera también hasta allá arriba, así que todos van a disfrutar del cerro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, arriba. El cerro es precioso, ¿no? Sí. ¿Y qué tenés? ¿En vista alguna otra carrera o solo las del campeonato? Por ahora las del campeonato. Bien. A veces sí, algunas otras carreras que se dan, sí, obviamente. ¿Y el equipo este cómo viene con los entrenamientos? Bárbaro. ¿Sí? ¿Cómo está ese grupo? Divino, lo tenemos todos. ¿Andan acá? ¿Todos por acá? Bueno, sí. Ya los enfocamos entonces ahí. Running Progreso, arriba. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Atento, atento, atento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
mucho. Dice tantas cosas. Arriba. Papi. ¿Eh? Y bueno, me costó de seguir allá arriba para acá abajo. Quinto puesto, ¿para qué? Hasta los primeros cinco.
¡Vamos, Sole! ¡Vamos, Rino, vamos! ¡Vamos, Rino, vamos! Dale, dale, crack, vamos arriba, vamos. Vamos arriba, vamos. Para María Araujo, representante de Alcones.
Perfecto. Primer puesto en damas. Segundo puesto, Flavia Bengoa. Segundo puesto, Flavia. Esta muchacha mañana habla más, ¿no? ¿Habrá dicho eso? Diga, regala. Diga. ¿Qué pasa? Ahí es hora. Oh my God!